Sí, o sea, ahí está la cosa. Eso es lo que hablamos, en hacerlo en los fines de semana. Dedicar los fines de semana a probar esos juegos. Vale, pues si queréis hacemos eso. ¡Auxilio! ¡Me tienen prisionera! O si no queréis o si no queréis el fin de semana entero, lo que podemos hacer es el sábado seguimos de normal y los domingos, que es como un día que no suele apetecer hacer mucho, probamos juegos. También es una alternativa. Siempre he pensado que encajarías bien entre los esclavos del mundo. La noche del sábado la tengo. Es literalmente la única noche que tengo libre. De decir, voy a quedar con alguien, ¿no? Voy a salir con... O sea, yo el sábado literalmente termino directo y me voy a la calle. Porque si no, sí que me da algo. Exacto, en ese momento ya no soy la cueva de lobo, ya soy lobo, sin más. Vale. Pero es que, o sea, yo no tengo... Una cosa que tiene este maravilloso trabajo es que no tienes... tiempo libre. ¿Vale? No hay tiempo libre. Al menos sí. A ver, lo que pasa con esto es lo siguiente, ¿vale? Yo quiero hacer de esto algo guay, algo con lo cual ir tirando, ¿vale? Esta conversación ya la hemos tenido un montón de veces. A quitar.
La chaqueta. Y claro, ¿qué pasa? La gran mayoría de cosas que tienes que hacer al respecto es quitarte muchas cosas. Vale. Por ejemplo, yo antes era muy propenso a salir todas y cada una de las noches. A pasear, a caminar, a estar con colegas. A lo mejor iba a casa de alguien. Y así. Pues llegó un momento en el que pensé. Y, tío, o sea, esto puede llegar a algo tocho, ¿vale? O sea, porque puede darse el caso. Con mucho trabajo y mucha suerte, se puede hacer. Pues yo estoy ahora mismo en lo de mucho trabajo. Ay. Y entonces, pues estoy gestionando lo del... Básicamente. O sea, me dejé muchas cosas en el camino, pero muchas, o sea, más de las que me gustaría admitir muchas veces. He invertido mucho tiempo, dinero y en más de una situación incluso cosas. Básicamente. A ver, yo por cómo soy yo, la gran mayoría de contras simplemente me dan igual. ¿Sabes? Porque la gran mayoría de contras es perder gente. Y si pierdes gente, cuando explicas la situación, esa gente nunca ha estado realmente, ¿sabes? ¡Mistios! ¡Sube! Menos mal que me has oído. Parece grave. ¿Qué puedo hacer? Tengo sed. Me lo suele servir mi marido, pero llevo tiempo sin verlo. Así que si pudieras acercarte y traerme el vino... Soy Mistios. No sirvo vino. Espera, ¿tu marido ha desaparecido? ¿Ah? Sí, supongo que sí. Si no te has dado cuenta de que tu marido ha desaparecido, es que bebes mucho. Sí, y entre tú y yo, si bebes bastante, es difícil darse cuenta de las cosas. Tu marido debe de tener algunos enemigos. ¿Se te ocurre alguien que quiera que desaparezca? Básicamente. La daga. Si tienes dinero, son tus enemigos. Un capitán de la zona y sus amigos malaques de la daga vienen cuando se les antoja. Exigen impuestos falsos y apalean a mi marido si no se les paga. ¿Lo buscarás? ¿Buscarás a mi marido? Tranquila, lo encontraré. Gracias. ¿Hay algo más que quieras que te cuente? ¿Alguna idea de dónde debo buscar a tu marido? Lleva tiempo intentando que las fuerzas de la daga no intercepten los cargamentos por el camino del este. Las tropas sacan tajada de todos los portes. Más impuestos de esos malaques impíos. Mi marido suele esperar en el camino que está al sur de la cueva hasta que se despeja. ¿Has mencionado algo llamado la daga? ¿Una Mistios no sabe lo que es? Un cuchillo que parece una espada pequeña. Ah, ha
Has dicho la daga como si fuera un grupo o... Oh, sí, claro, la daga. Los hombres son así, Mistios. Codiciosos, con delirios de grandeza, sacando dracmas a pobres esclavistas como yo. Pobrecita la esclavista. He oído suficiente. Iré al este a buscar a tu marido. Gracias, Mistios. Vamos a hacer como que no se ha bugueado. Ah, si sigo el camino del este, debería poder localizar el rastro del marido. Sí, o sea, yo tuve suerte. Hay un montón de gente que se ha ido, pero irónicamente los que pensaba que iban a ser los primeros en pirarse son de los pocos que al final se quedaron, ¿sabes? Y fue plan, bueno. Ironía, supongo. Vamos a ir para allá, aunque sea, yo que sé. Vale. Tiene toda la pinta de ser esto. Vale. Hola.
Vale. Hostia, se te ha ido a la mierda el... Los carros del marino. Parece que intentó huir de una patrulla armada. No acabó bien. No te subas. ¿Qué ha pasado aquí? Guardias. Guardias malaques y corruptos. Querían impuestos. Siempre quieren impuestos. Se llevaron a mi amo al fuerte de Disto. Debió pagarles los impuestos. Debió pagar. Tendré que ir al fuerte. Está muerto. Bueno. Murió. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, ¿esto qué es? Puede ser. A dormir. ¿Hay alguien ahí? No sé qué ha pasado ahí. Pero bueno. Hola. Vale. También te digo. Ah, vale, aquí está.
Ok. Vale, vamos poco a poco. Vamos para allá. Horas. Debe de ser el granjero. Está encerrado. Vale. A ver cómo mierda hacemos esto. El fuerte de visto. Oh, es grande. El marido podría estar en cualquier sitio. No, ya lo hemos visto, de hecho. Coño, no digas podría estar en cualquier sitio cuando ya sabes dónde está. A ver cómo mierda hacemos esto. A ver. Aquí hay una entrada. Bueno, que es que se conoce que esta gente se ha inventado impuestos. Y claro, no ha querido pagar impuestos. Me equivoqué de botón. ¿No? Así que más bien es un... ¿Quién te manda a no pagar impuestos? Pues claro, pues claro. ¿Qué eres? Oh, no.
¿Qué se cree que es esto? ¿Una anarquía? ¿Luego que si la abuela fuma? Pues claro que fuma. Cago en la puta. Así va Grecia, la antigua. ¿Cómo que la antigua? Pero no sería la nueva por eso de... Claro, claro. Esto... Así pasa, así pasa. Vale, vamos a ver. Esto con Leonidas no pesaba, Vale. ¿Hay algo que robar arriba? Sí. Va a caer. Vale. Por favor, ya no me queda nada. No me digas, no llegas a Santa Cruz. Lo estoy, lo juro, lo tenéis todo. Dinos dónde guardas los plasmas. ¿Qué ha sido eso? Nada. Me encanta ir en sigilo en este juego, tío. Es que... Que los NPCs se queden como... ¿Qué está pasando? Eso está. No, claro, pero este, concretamente en los juegos RPG de lo que la gente se quejaba es que era prácticamente imposible. Pero me atrevería a decir que como es más difícil, cuando te sale cuando te sale algo relativamente perfecto. A ver, el problema no es ese. El problema es que al ser RPG... ¡Vas a morir! Al ser RPG... influye todo. ¿Qué es eso? Miraré el cuerpo. Ya, toma por culo él.